punto. Yo creo que Bruno lo ha explicado muy bien, el sentir general. Evidentemente hemos cometido errores en esta clasificación y eso nos condiciona para llegar muy apretados a estas dos últimas jornadas, pero bueno, sabiendo que dependemos todavía, pese a los errores, dependemos de nosotros. Y aunque el empate, como se dice, pudiera ser un resultado que pueda servir, desde luego no pasa por nuestra cabeza. Nosotros queremos ganar mañana, dejarlo todo para casa y poder resolver allí. Y por lo demás, tranquilos. Sabemos, creo que el equipo está más que preparado para afrontar el partido desde la tranquilidad, aunque sepamos la tensión que genera un partido de estas características. Sí, nosotros hemos seguido a los rivales semanalmente. Hemos visto absolutamente todos los partidos que han jugado desde que jugaron contra nosotros. Lo hemos hecho con todos. Bueno, es un equipo que en su liga la domina con facilidad, que ascenderá mucho antes de la competición, que incluso se puede permitir el abandonar, entre comillas, un poco su competición porque tiene un margen muy grande en lo que es su liga. Y bueno, ya digo, un equipo difícil, con buen físico, un poco lo que nos pasó allí, el no dejarnos sorprender, evitar muchas jugadas de acción de balón parado, porque es un equipo físico, sobre todo gente centrales y demás, delanteros, tiene gente fuerte. Pero bueno, nosotros queremos imponer nuestro fútbol, queremos imponer nuestro ritmo e intentar ser dominadores y a partir de ahí, pues ya digo, ganar el partido.